Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto de vuelta estar con ustedes aquí desde el Senado de la Nación, desde Senado TV. Nos estás viendo por Canal 16 de Telecentro, como todos los jueves a las 18 horas, y podés ver la repetición o aconsejar a alguien, si te gustó el programa, que vea la repetición los días miércoles, también en Canal 16 de Telecentro, pero además los miércoles se suma Canal 2 de Cablevisión, también a las 18 horas. ¿Y por dónde más nos pueden ver, Alex? Por supuesto, también nos pueden ver por las redes sociales, por Twitter, por ejemplo. Aquí abajo están nuestras direcciones de Twitter, @AlexFreire, @JoséDivelo, y también nos pueden ver en el Twitter de Senado TV, que es @SenadoTVArg, con G de Argentina al final. Y en los canales de YouTube, el nuestro, que es Alex y José María, y el canal de YouTube del Senado, del canal de Senado TV. Además, quería comentar, estás hablando de que nos van a ver a las 18 horas y vamos a extendernos un poco más. Tenemos novedades. Senado TV nos propuso ampliar nuestra tarea de asesoramiento parlamentario. Hacia las 20 horas vamos a estar de 18:30 a 20 horas los próximos jueves, aquí desde Artículo 16, aquí desde el Salón Eva Perón, que tanto nos gusta. Así es, se vienen muchas novedades con esto de que vamos a extender. Seguramente vamos a hacer algunas modificaciones en el programa, pero hoy continuamos con el mismo formato con el cual veníamos hasta ahora. Como siempre lo decimos, nosotros lo que intentamos desde este programa es traer alguna temática y trabajar sobre esa temática con algún invitado que está totalmente involucrado en esa temática, generalmente de diferentes organizaciones que trabajan en los temas que trabajamos aquí en Artículo 16, y hablamos sobre todo lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado en construir más igualdad y más inclusión en ese tema. Pero fundamentalmente, y de lo que también nos encargamos, es de ver cuáles son aquellas brechas, cuáles son aquellas necesidades, aquello en lo cual hay que seguir transitando para construir más igualdad y más inclusión. Así es, y estos temas en particular, en donde invitamos a personas que son participantes de los procesos en los que las leyes se construyen y también implicancias de las leyes, participan en el desarrollo y en las implicancias de las leyes que se votan aquí en el Congreso de la Nación. Estos invitados son para presentarle a los senadores y senadoras de la Casa, ampliarle su rango de entendimiento sobre temas fundamentales. Hoy vamos a abordar un tema de salud. José María, trajiste, como todos los jueves, un tema para presentarnos acerca de alguna iniciativa del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que tiene que ver con el bien común. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Sí, es así. Como siempre, traigo iniciativas que tienen que ver con las legislaturas, ya sea las provinciales o el Congreso de la Nación. Pero en particular, y antes de entrar en la iniciativa, me voy a permitir hablar de algo que seguramente Alex va a compartir con nosotros y también nos va a acercar su reflexión, y es: en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud sacó nuevas guías en relación al tratamiento del VIH. La verdad que es complicado, porque uno está hablando de la Organización Mundial de la Salud, y la verdad que nosotros tenemos una postura ahí y nos gusta compartirlas con ustedes respecto de estas guías, unas guías que plantean, por un lado, el tratamiento de las personas que tienen VIH desde el momento del diagnóstico cero, es decir, desde el momento que la persona tiene su resultado positivo, cuando hasta ahora en realidad lo que se buscaba era que las defensas estuvieran en determinado nivel y la carga viral, es decir, la cantidad de virus en sangre también, para que esa persona comenzara el tratamiento. Bueno, a partir de ahora va a ser desde el momento cero que tiene el diagnóstico, más allá de importar cuál es el nivel de sus defensas, que esto se habla de CD4 para no entrar en cuestiones complejas, digamos, y sin importar cuál es la carga viral de la persona. Y además, estas guías plantean también el tratar a todas las personas, a modo de lo que se llama tratamiento como prevención, a todas las personas en riesgo de contraer VIH. Y se mencionan algunas de las poblaciones con mayor riesgo, que entre las cuales se encuentran las personas en situación de prostitución, los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de sustancias y otras poblaciones más.
Pero la verdad es que nosotros queremos hacer un señalamiento y no es la primera vez que nuestro país lo hace. Por suerte, desde el Ministerio de Salud, cuando se estuvo trabajando sobre esto, se habló del tratamiento oportuno, es decir, el tratamiento cuando realmente las personas lo necesitan. Y entendemos que estas guías, de alguna manera, más allá de realmente profundizar en el tema de la prevención y del tratamiento en sí mismo, también de alguna manera están beneficiando a lo que son las corporaciones farmacéuticas multinacionales. La verdad que estamos muy preocupados de que pasen estas situaciones y que se generen desde organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, y es importante estar atentos. La verdad, creo, Alex, que seguramente vos tendrás algo para decir al respecto. Por supuesto, estamos hablando de la misma Organización Mundial de la Salud que todavía hoy nos debe una. La Organización Mundial de la Salud que todavía hoy dice que las personas travestis son loquitos psiquiátricos, que son personas con un trastorno psiquiátrico. Esta misma Organización Mundial de la Salud, que atrasa en muchos temas, recomienda a todos los estados proveer el acceso a la medicación para el VIH, con lo que por supuesto estamos de acuerdo. Y estas características que José menciona, yo las quiero llevar a escala humana. Por ejemplo, a caso concreto, un adolescente o una adolescente de 17 años que se infecta con VIH por transmisión sexual. Lo que propone la Organización Mundial de la Salud es darle tratamiento para el VIH desde el momento mismo del diagnóstico. Yo tengo VIH, hace 25 años que lo sé y hace 20 que tomo medicamentos que, por supuesto, y tengo que decirlo, me mantienen con vida, mantienen mi calidad de vida. Me pregunto, estos tratamientos que también tienen efectos adversos, ¿se los vamos a proveer a adolescentes que tal vez su sistema inmunológico o niños que se está formando su sistema inmunológico? Porque la verdad es que son tratamientos que tienen un peso para sobrellevarlos, tomarlos todos los días. Este adelantamiento que la Organización Mundial de la Salud sugiere de comenzar a entregar el medicamento junto con el diagnóstico en el paso siguiente, es preocupante para la calidad de vida de muchas personas. Y además, esta criminalización de alguna manera, esta vuelta a patologizar, en donde ya habíamos dejado de hablar de grupos de riesgo para comenzar a hablar de grupos en riesgo o grupos vulnerables. Vulnerables por la vulneración histórica que los estados proveen, persiguiendo, ninguneando, no asistiendo a grupos como prostitutas, homosexuales, travestis. Ahora lo que propone la Organización Mundial de la Salud es que todas las personas travestis, todas, tomen medicamentos para el VIH. Que todas las personas homosexuales tomemos medicamentos para el VIH, porque somos estos grupos que antes se hablaba de grupos de riesgo. Logramos instalar el concepto de que somos grupos en riesgo, no de riesgo para los demás, y vuelve la medicalización a señalar con fuerte estigma y discriminación a estos sectores que transformarían en que todas las personas que vos conocés, que son homosexuales, todas las personas travestis que nosotros conocemos, todas las personas usuarias de algunas sustancias, las personas en situación de prostitución, pasarían a ser personas de riesgo y entonces a empezar a recibir medicamentos. Medicamentos que no son económicos, que ponen en riesgo la soberanía económica de los países, la soberanía política de los países. La soberanía sanitaria que Argentina construye es justamente discutiendo también los precios y los procesos de compra. Vos traías un tema que es fundamental y que lo que esta estrategia está haciendo es llevar a la medicalización, sin tener en cuenta que hemos trabajado durante años sobre los determinantes sociales que tienen que ver con el VIH, y la verdad que no queremos ir por el lado de la medicalización. La verdad que estos temas ya los habíamos resuelto, ya habíamos planteado la importancia que es trabajar la respuesta del VIH desde el enfoque de los derechos humanos. Esto sería lo que de alguna manera estaría quedando por fuera, digamos, desde estas directrices que tan fuertemente promueven simplemente el uso
de los medicamentos antirretrovirales, inclusive como un tratamiento para la prevención. Cuando en realidad lo que sabemos, y queremos repartirlo hasta el hartazgo, lo que es más efectivo, lo que realmente funciona en la prevención frente al VIH es la utilización correcta del preservativo. Y disminuir los niveles de discriminación. Exactamente. Nosotros esto ya lo sabíamos, siempre supimos que era el preservativo y sabíamos lo difícil que es instalar su uso habitual, digamos, en todas las poblaciones. Pero habíamos logrado construir grandes avances en ese sentido. Sin embargo, este tipo de estrategias terminan tirando hacia atrás, lo que significa que además, si bien con el tema del tratamiento como prevención probablemente estemos haciendo que la persona se prevenga del VIH, lo que no resolvemos ahí es el resto de las enfermedades de transmisión sexual, no resolvemos ahí, por ejemplo, cómo está creciendo la sífilis, no resolvemos ahí un montón de otras cuestiones que están en juego y que seguramente van a seguir sumándose en esta cadena de medicalización, con lo cual por eso insistimos, de alguna manera estas estrategias a los que más están beneficiando son a las empresas farmacéuticas multinacionales. Y los efectos adversos que nosotros conocemos bien, digamos, la presión arterial, cómo afecta sobre las personas estos medicamentos, y un efecto adverso fundamental sobre la economía, vuelvo a decirlo, la Organización Mundial de la Salud está haciéndole el juego a las farmacéuticas multinacionales, como decía José María, y esto tiene que ver con el propio financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, que no es puro. El financiamiento de la Organización Mundial de la Salud también incluye el aporte económico de las industrias farmacéuticas, y es por esto que nosotros intuimos que estas recomendaciones de medicalizar a todos y a todas no vienen con la recomendación de discutir los precios, no vienen con la recomendación de utilizar las salvaguardas de salud pública que tanto hemos hablado aquí en artículo 16, las salvaguardas de salud pública incorporadas en nuestra legislación nacional y también en la Organización Mundial de Comercio. Las salvaguardas de salud pública que permiten que los países, por decisiones de soberanía en salud, tomen decisiones como rechazar patentes, sin duda, y sobre todo aquellas que son rechazables porque no tienen ni traen ninguna inventiva, son medicamentos viejos juntos en un mismo comprimido que los venden a precio de medicamento nuevo descubierto. Y esos son los medicamentos que la Organización Mundial de la Salud está promoviendo que los países compren y distribuyan entre las poblaciones más castigadas. Y me pregunto, como un último reflexión, que siempre propongo repensar si la prostitución es trabajo o no lo es, un trabajo que hace que todas las personas que lo ejerzan necesiten tomar medicación, porque así la Organización Mundial de la Salud, que además de decir que las travestis son personas con trastornos psiquiátricos, la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que la prostitución es trabajo y ahora les va a dar medicamentos para el VIH a todas. Así es, así que bueno, la verdad que lo que queríamos hacer con esto, se nos fue el tiempo, Alex, así que no voy a poder hablar de la iniciativa que traía para compartir con ustedes, pero no importa, lo dejaremos seguramente para el próximo programa. Sí queríamos llamar a la reflexión, a que a veces lo que viene siendo escrito como la palabra sagrada y santa que emana de la Organización Mundial de la Salud, que tantas veces y tan importantes son sus directrices y con las cuales hemos seguido y tienen que ver con el cuidado justamente de la salud pública en todos los países y en el mundo entero. Bueno, a veces hay que reflexionar, a veces hay que repensar algunas de esas directrices o algunos de esos documentos. Por suerte en Argentina hemos tenido un posicionamiento donde hay algunas lecturas que se han hecho específicamente sobre estas directrices y sobre las políticas que se querían aplicar. Así que bueno. Por eso también reflexionamos sobre lo valioso del avance de nuestra propia política en materia sanitaria. Tal cual, tal cual. Así que bueno, como bien lo decía Alex, no es la primera vez que nos adelantamos de alguna manera o hacemos un planteo diferente como país respecto a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Alex lo planteó varias veces, por ejemplo, con el tema de las personas trans y nuestra ley de identidad de género, que de alguna manera
sobrepasó y se adelantó a lo que ya de a poco la Organización Mundial de Salud, que está haciendo algunos cambios ahí en cómo escribe el tema del trastorno psiquiátrico, que eso ya, pero lo sigue escribiendo. Lo sigue escribiendo. Todavía ya por lo menos no lo llama disforia de género, pero bueno, seguramente habrá que profundizar. Estos son procesos. Hoy tenemos un programa que va a tener mucho que ver con la salud, así que estuvo muy bueno que podamos hablar de estos temas de salud. Tenemos que ir a un corte. Después del corte vamos a hacer la presentación de nuestro invitado. Desde ya, mandarle un saludo muy grande a una queridísima amiga que estuvo tanto en el comienzo del programa, cuando era columna en realidad, y en el comienzo del programa este año en el ciclo, a Silvia Casas, que fue la persona que me señaló y me permitió llegar al contacto con el invitado de hoy. Así que, Silvia, muchísimas gracias. Silvia Casas, la directora de la Casa Manu, que es un hogar de niños y niñas con VIH-Sida. Y tenemos un invitado que no queremos hacerlo esperar más. Vamos al corte, vamos al tape de presentación. Un temón sobre una de las enfermedades de las que se habla poco y tenemos que hablar más. ¿Vivos o muertos? Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Así es, hoy tenemos otro invitado de lujo para hablar de un tema de salud del que tenemos que hablar mucho más, diabetes. Vamos al tape de invitado, de presentación del invitado, Gabriel Lichterov, de la Federación Argentina de Diabetes. Vamos. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y en nuestro país esta enfermedad alcanza al 9.6% de la población mayor de 18 años. Esto es aproximadamente 4 millones y medio de personas, de los cuales solamente la mitad
sabe que la tiene. Para hacerle frente a esta situación, el 27 de noviembre de 2013 se sancionó la ley 26.914, que amplió los alcances de la ley de diabetes 23.753 de 1989. Entre otras cosas, la nueva normativa garantiza la total cobertura de los medicamentos para los diabéticos en la cantidad indicada según la prescripción médica. Entre sus objetivos, la nueva normativa señala que el Ministerio de Salud deberá dictar las medidas necesarias para alcanzar el reconocimiento temprano de la diabetes, su tratamiento y su adecuado control. Nos acompaña hoy el doctor Gabriel Lichterhoff, magíster en diabetología, director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes e integrante de la Delegación Argentina ante la Federación Internacional de Diabetes. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Lichterhoff, por estarnos acompañando. La verdad que por lo que veíamos, un recorrido impresionante, venís muy involucrado en el trabajo en la diabetes, no solamente como profesional, sino también casi te diría como militante, ¿no? Tu trabajo, digamos, ha tenido mucho que ver y has participado mucho en los procesos de debate de la reforma de la ley, una ley que viene del año 89 y que recién en el 2013 se reformó a finales del 2013, después de una larguísima jornada que empezó un miércoles y terminó el jueves a la madrugada, y que un año después recién se reglamentó. ¿Cómo estamos con la situación esto de la ley y de la implementación de la ley? Bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y permitirme comentar algunas de estas cosas de la ley, porque realmente prácticamente una de cada 10 personas mayores de 18 años en Argentina tiene diabetes. Y sí, esta ley veníamos esperándola hace mucho tiempo, porque nadie elige tener diabetes y realmente se adelantó en la anterior ley realmente mucho en diabetes tipo 1 y nos ha quedado muy pendiente el tema de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 son las personas que necesitan insulina para vivir, es el 10% de la diabetes, y la diabetes tipo 2 más o menos el otro 90%, y sí estamos a las puertas de la modificación de la reglamentación de la ley, porque como toda ciencia, como siempre en medicina, siempre hay adelantos, entonces la idea es cada 2 años renovar las recomendaciones que se hacen en base a la evidencia científica y la verdad que sí, adelantamos mucho en el tema de diabetes tipo 1. Actualmente todas las personas con diabetes por ley, ya sea por obras sociales, prepagas o desde el Estado, tienen la obligación de cubrir el 100% de insulinas e insumos. ¿Ocurre? La ley está y nosotros procuramos de la Federación Argentina de Diabetes que la ley se cumpla. Hay prepagas y obras sociales que la cumplen muy bien, hay provincias que la cumplen muy bien y hay provincias que no, y hay obras sociales y prepagas que no, o que ponen trabas administrativas. Entonces sí, realmente estamos con algunos... Hemos aprendido en estos 2 años de esta nueva ley que algunas cosas hay que cambiar. Es decir, porque es la ley que muy bien intencionadamente decía que había que dar lo que el médico prescriba, pero muchas veces una prepaga que tiene un médico y que si presiona al médico, entonces el médico prescribe menos que el paciente necesita. Entonces nosotros de la Federación estamos procurando que se cambie un poquito que diga lo que el paciente necesita según la evidencia científica y no lo que el médico prescriba, porque no siempre el médico está prescribiendo, si está en una relación de dependencia, lo que realmente debería. De nuevo, esto de tomar un poco más un rol como protagónico de parte del paciente y poder, digamos, después nos vas a hablar de esto, yo sé que vos estás haciendo un proceso de alfabetización, más allá de alfabetizar, digamos, en general, también con el tema de la diabetes, con muchas personas que tienen diabetes, porque es importante saber, inclusive, seguramente vas a contar de un grupo virtual, digamos, donde sí, muchas personas con diabetes participan y se contienen y se, digamos, acompañan en esto de aprender y reflexionar para poder decirle al médico, no, mira,
la verdad yo preferiría que a partir de esto, no sé, me indicaras otra cosa y no esto que me estás indicando. O sea, tomar un rol, me parece que la ley también vino de alguna manera a zanjar algunas cuestiones, como por ejemplo esta cuestión que en algún punto se parece con lo que pasaba con el tema del VIH-SIDA, la cuestión de hablar de la discapacidad o lo discapacitante, digamos, ¿no?, de estas enfermedades. O sea, me parece por ahí, si tomamos esta cuestión de qué cosas trajo la ley como nuevas. Sí, realmente lo que los americanos dicen empowerment, que es el empoderamiento, tiene que ver con esto, en donde el verdadero protagonista de lo que pasa es la persona que tiene diabetes. Y ciertamente, desde la Federación Argentina de Diabetes, procuramos que la persona no solamente tenga los derechos, sino que también los conozca, porque conocer los derechos es poder ejercerlos. Y obviamente una fuerte acción en cuanto a la educación, porque podemos tener un auto Fórmula 1, pero si no sabemos manejar a los 50 metros chocamos. Es decir que también desde la federación o desde todos los que lo activamos en este tema de diabetología, justamente que la persona que tenga diabetes tenga el conocimiento, tenga la habilidad. Fomentamos mucho lo que es la educación grupal en diabetes. Muchas veces un chico de 5 o 6 años que la madre no logra que se ponga solo la insulina, cuando hacemos un evento donde se encuentra con otros 20 chicos de su edad y le dice como a vos te pone tu mamá la insulina y por ahí se la pone y lo hace por más que la mamá le haya pedido de rodillas que lo hiciera y no lo hacía de otra manera. Es decir, generar espacios en donde uno, de aprendizaje, de conocimiento, de autosuficiencia. Y sí, el desafío que nos toca ahora a las puertas de la nueva ley de diabetes es trabajar mucho el tema de diabetes tipo 2. Es decir, actualmente los fármacos que se han aprobado en diabetes tipo 2 son fármacos, algunos como la metformina, que tienen casi 60 años, y algunos que tienen un poco más de tiempo, pero prácticamente podemos decir que estamos 8 o 9 años atrasados en cuanto a lo que la persona con diabetes tiene derecho a pedir en base a la evidencia, en base a lo que ha aprobado la ANMAT. Es decir, que en este momento estamos con medicamentos que han sido aprobados por la ANMAT hace 8 años, pero que no están cubiertos por la ley. Es decir, que eso va a ser nuestro desafío para este próximo, para cuando se modifique la próxima ley. Pero realmente es importante para las personas que tienen diabetes saber que vale la pena cuidarse. Nosotros insistimos mucho en la integración de la persona con diabetes. La persona con diabetes, según la declaración que hicimos de Federación Argentina y la Sociedad Argentina de Diabetes, no es un discapacitado per se. Es decir, tiene discapacidad si tiene alguna complicación severa, pero por tener diabetes tiene que tener acceso a trabajos, a las obras sociales, a las prepagas. Es decir, que nosotros insistimos mucho en la inclusión de la persona con diabetes. Que no haya discriminación, pero que tampoco haya autodiscriminación, porque hay gente que le van diciendo que no puede, que no puede, que no puede. La convence. Y se lo termina creyendo. Hablabas, y no quiero olvidarlo, al principio de tu presentación, sobre el rol del mercado, ¿no? De las privadas, de las prepagas en particular, de algunas obras sociales que tratan de siempre hacer el negocio y que esto lo enfrentamos en prácticamente todos los temas, en particularmente en los temas de salud. ¿Cómo se convierte un médico como vos en un militante de una ley? ¿Cómo es que tomaste la decisión o viniste al Congreso, te reuniste con algún diputado, algún senador o senadora? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es pasar de voy a estudiar medicina a darte cuenta de que la política? Bueno, se lo debo a mi maestro, el profesor Maximino Ruiz, que de entrada, a los 2 años de recibido, ya me invitó a participar en grupos de autoayuda. Es decir, que de los posgrados que uno ha hecho, realmente para mí es más importante que uno hizo con los papás y las mamás de los chicos con diabetes, el estar, comprender a la persona que tiene diabetes, es decir, saber que la diabetes asienta en una persona, que tiene sus fantasías, que tiene sus miedos, sus temores. Y realmente desde muy temprano, desde 2 años de recibido y tengo 20 y tantos, tuve la gran suerte de
conocer a la gente de la Federación Argentina de Diabetes, que es una federación compuesta con asociaciones de personas con diabetes de toda Argentina. Y bueno, me imagino estas federaciones compuestas por médicos en general. Claro. Y algunas patologías generan un protagonismo de quienes tenemos un virus o una enfermedad y entonces nos organizamos. Es el caso de la diabetes. Sí, la federación concreta, nosotros hay una sociedad científica que es la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra federación, tenemos un comité científico que actualmente tengo la honra de dirigir. Y obviamente damos que todas las pautas, todo lo que se dicte, todo lo que se enseñe dentro de la federación sea acorde a las pautas de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Argentina de Diabetes, pero tenemos siempre una visión de interacción, de interdisciplina, de estar ponerse de lado y tener un espacio donde podemos compartir cosas distintas de las que se comparten en un consultorio. Es decir, que a veces cuando nos reunimos 800, 900 personas de toda Argentina, en Villa Yardino, en Córdoba, chicos de 5 años hasta gente de 80 y pico de años que tiene diabetes, que comparte la mesa, se generan vivencias o cosas que por ahí y generan realmente educación, porque la diferencia entre información y educación es el cambio de conducta. O sea, hay gente que hace 20 años sabe lo que tiene que hacer, pero no se ha convencido. Entonces, en este proceso educativo, la gente ayudamos a que tenga un cambio de conducta y es muy saludable para un chico que no se quiere poner insulina, ver qué otro se pone, para un chico de 12 años ver a alguien que tenga 86 y tiene diabetes, es decir, ver que por ahí las fantasías que puede llegar a tener en cuanto a la disminución de las posibilidades vitales, o ver una chica que ve a una mujer con diabetes que ha tenido hijos. Venimos de una época que hace 30 años atrás a las mujeres con diabetes se las desaconsejaba que tuvieran familia. Es decir, que hemos avanzado muchísimo, tenemos muchísimos elementos terapéuticos para que una persona con diabetes pueda tener una vida absolutamente plena. Este me parece un dato muy importante, porque lo que vos estás planteando, hace unos años atrás, no mucho, realmente cuando uno le planteaba el tema de la diabetes, de que podía tener diabetes o que había alguien con diabetes, el panorama que uno se imaginaba era muy terrible. La verdad que creo que los avances científicos en cuanto al tratamiento de la diabetes ha cambiado muchísimo lo que significa hoy tener diabetes, como que no hay que tener tanto miedo, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Vos sabés que a la vuelta de la esquina, hasta el año 87, la medicina no sabía cuál era el valor de glucosa que había que tener para no tener complicaciones. A partir de ahí pudimos establecer primero cuál era el valor normal y qué promedio de glucosa uno tiene que tener para no tener complicaciones. Los maestros que uno tenía nos contaban que antes el diabetólogo acompañaba a la persona con diabetes en sus complicaciones, así como lo veían que una cosa indefectible era tener complicaciones. Ahora vemos gente de que tiene 80 y tantos, 90 años que tiene diabetes sin complicaciones, y eso tiene que ver con que, en primer lugar, sabemos cuál es el objetivo a seguir. Tenemos un arsenal terapéutico que día a día, como es una patología tan prevalente, realmente hay mucho esfuerzo destinado a mejorar las condiciones. Hoy en día tenemos aplicadores de insulinas que son muy cómodos, tenemos bueno, las facilidades, porque obviamente muchos hicieron el camino para que esto sea fácil. Nada se consigue sin preocuparse, sin luchar, sin tratar de ocupar espacios. Y a lo largo de estos años, entiendo que fue la Sociedad Argentina de Diabetes la que fijó las pautas, los objetivos, y la Federación Argentina de Diabetes y otras entidades que trabajan muy bien, acá en Capital Federal, la Liga Argentina de Diabetes y otras tantas organizaciones, realmente se ha hecho hace muchos años la presencia para concientizar. Y sí, hemos tenido distintas reuniones con senadores, con diputados, para que realmente se puedan sumar a este esfuerzo que nosotros queremos para que la gente esté bien y esté integrada. ¿Sentiste receptivos a los representantes del Poder Legislativo en este tema? ¿Se comprende la dimensión de que 1 de cada 10 de los 40 millones de argentinos tiene diabetes? ¿Vive con diabetes? Es muy la recepción ha sido muy variable, porque
nuestra propuesta siempre es muy llana en cuanto al bienestar de las personas con diabetes, pero sí, obviamente, siempre hay muchas cosas en juego. Porque uno entiende que una prepaga, una obra social, esencialmente es un sistema solidario, o un Estado. Es un sistema solidario en donde los que están sanos son solidarios con los que están enfermos, que a su vez, mientras estaban sanos, pagaban para que estuvieran sanos otros que estuvieran enfermos. Además, todos tenemos algún aporte del Estado en algún área de nuestra vida. Tampoco es que hay unos que se benefician de los demás. Todos colaboramos y contribuimos. Absolutamente. Es una interacción. Entonces, es importante siempre comprender que es un sistema solidario, que la gente que hasta 1920, la década de hace casi 100 años atrás, tener diabetes tipo 1 era morirse a los 6 meses. No había chance de sobrevivir. Se moría en condiciones con desnutrición, con deshidratación, una muerte muy, muy fea que la venimos escuchando descripciones de la época de los griegos, de los romanos. Y hace 100 años que se descubre la insulina, fue un cambio rotundo. Y a partir de ese cambio rotundo, que la gente empezó a sobrevivir más, empezaron a aparecer complicaciones que antes no se conocían porque la gente se moría antes. Entonces sí, insistimos mucho que la insulina es vida. Todos somos insulinodependientes, todos necesitamos insulina para vivir. El que no la produce, se la tiene que aplicar. Por suerte, dentro del contexto latinoamericano, en virtud del esfuerzo del mancomunado de muchas instituciones, estamos bastante bien posicionados. Hay países... Gabriel, tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Qué interesante, digamos, ¿no? Plantear esto. Todos somos insulinodependientes realmente. Sí. También preguntarnos si alguna vez faltó la insulina, si se produce acá. Digamos, ¿cuánto afectan estas políticas y qué es lo que hace falta? ¿Cómo seguir? ¿Cómo esta casa puede contribuir a la calidad de vida? Ya no solamente a la cronicidad de la vida, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos en un ratito con todas estas preguntas. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnudar mi alma de esta manera. Pero yo no me puedo quedar. Ya, mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los excombatientes y esto se iba a olvidar. Pero ahora ya tenemos millones de herederos. Son los chicos, los jóvenes. Doctor, el tema está generando expectativas en la audiencia. Acabamos de recibir en el corte un llamado de una mujer que está viendo el programa y hace una pregunta, Griselda de Bursaco. Es sobre un caso individual, pero que en verdad tal vez refleja una situación más compleja que lo individual. Habla de su hermano, de un hospital en la provincia de Buenos Aires, en donde no está recibiendo la insulina, lo cual supongo, y también nos podrás ampliar, es riesgoso para su calidad de vida. Hace 2 meses se está planteando. Hace 2 meses y le dijeron que no la iba a recibir durante los próximos 6 meses. Y por eso yo antes del corte decía que teníamos entre las preguntas esto, ¿falta la insulina? ¿Ha faltado? ¿Tiene que ver con decisiones de personas a cargo de determinados programas de salud o no hay en el mercado? ¿Sabemos de qué programa pertenece? Profe. Aquí nos dijeron recién por la cucaracha de que esta mujer que llamó referenció que el sistema de salud que la debería de cubrir es Profe. Bueno, es muy importante y muy agradecido por esa pregunta. Lo que comenta la señora Griselda es absolutamente cierto,
porque actualmente yo soy jefe de diabetología de un hospital del conurbano bonaerense, el Hospital de Montes Grandes, y sí tenemos la gente de Profe que está recibiendo con muchísima demora la insulina y los insumos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes? Y le voy a recomendar a la señora. Para empezar, que sepa que hay leyes que la amparan, que la insulina tiene que darse y los insumos en tiempo y forma. Es decir, que tiene que hablar con servicio social del hospital donde se esté tratando el hermano y que la orienta para que haga una acción de amparo. En la acción de amparo, en 48 horas, tienen que darle la medicación. Con lo injusto que significa que una persona tenga que empoderarse, que es una palabra que mencionabas, tenga que alfabetizarse jurídicamente, tenga que saber que hay leyes que la amparan y tenga que saber que tiene un área del hospital, como el servicio social, a donde recurrir para que le asesoren de cómo iniciar un reclamo judicial. Eso implica tener acceso a un abogado o buscar un defensor público, ir a la Defensoría del Pueblo. Digo, y hablando de calidad de vida, ¿no? Y habitualmente muchas de las personas que acceden al Profe son gente socioeconómicamente vulnerables, algunos con baja alfabetización, que hacer un trámite realmente es un mundo. Tenemos muchísimos problemas. Pero qué bien que Griselda llamó y ahora está enterándose de una parte de esta respuesta. Yo quisiera, para que, no sé, Gabriel, si ella podría comunicarse con la federación para esto, por ahí, por si se le pierde bien la idea. Digamos, ustedes deben tener un modelo de recurso de amparo. Como más directamente, no, pero por ahí para que se comunique, para que le explique esto mismo o más profundamente. ¿A dónde se podría comunicar? Se puede dirigir a la página de la Federación Argentina de Diabetes, ahí ingresa legales y ahí la gente legales le va a mandar una fórmula o un escrito para que la persona o el abogado de la persona pueda hacer la acción. Porque todo el mundo tiene que tener insulina por ley y en tiempo y forma, porque la justicia lenta tampoco es justicia. Entendemos que un recurso de amparo genera una resolución expedita, pero aún así, 2 meses hace que ya no está recibiendo. O sea, que le tardó 2 meses que nos vernos, verte, llamar al Senado, enterarse de esta respuesta, porque si no van a ser los 8 meses que le dijeron que iba a estar. Perdón que yo insista. Dijimos que puede entrar a la página. La página, ¿tenemos, señor director? No tenemos la página. Entonces, ¿lo podemos poner en videograf o tal vez? Sí, que googleando le pidas a la señora, a su sobrina, si ella no lo puede hacer, o algún familiar. Lo importante es no saber, sino tener un familiar que sepa. Que googlee Federación Argentina de Diabetes. Ahí entra en la página, dentro de la página va a legales y la gente de legales la puede asesorar y justamente, queda desde la federación el ofrecimiento para que nuestra abogada, nuestra directora de legales de federación pueda también estar presente si ustedes lo disponen para allanar estas cosas. Volviendo hacia atrás e incluyendo esta cuestión que emergió durante la pausa, nos decías, es una enfermedad crónica. Hoy lo sabemos, pero además hoy tenemos el derecho, porque la ley así lo dice, y los recursos como para que así lo sea. Y la calidad de vida de las personas y sus contextos, ¿no? Hablabas de la alfabetización, no solo la jurídica, sino la escolar. Sí. La situación de ser insulino dependiente ha dejado a algunas personas fuera del sistema educativo. Nosotros notábamos, nosotros tenemos una escuela donde enseñamos a leer, escribir y damos título oficial a adultos con diabetes, que funciona hace 15 años. Para nuestra sorpresa, cuando lo publicamos, era la primera experiencia a nivel internacional y lo estamos haciendo desde entonces en Monte Grande. Y esencialmente, el no saber leer y escribir para cualquiera es un problema, pero una persona con diabetes, si no sabe los números, no se puede poner solo la insulina, depende de un tercero que le ponga la insulina en el tiempo y forma que pueda. Los que tuvimos la suerte de aprender a escribir no sabemos la aventura que es tomarse un colectivo que tiene el mismo color pero distinto recorrido, es decir, que eso genera muchísimo ausentismo, o sea, que esa persona no tiene quien la acompañe. Y estás hablando de adultos porque esto es consecuencia de lo poco que sabíamos, de las malas prácticas. Exactamente. Digamos, no debe estar pasando en la actualidad, pero sin embargo esta experiencia debe ser muy interesante para replicarla. Sí, porque tenemos mucha gente. Secundaria, ¿no? Sí. Y ahora, claro, la gente que se recibió
después nos pidió, bueno, ahora doctor, queremos más. Así que esta escuela que funciona en el Hospital Santa Marina, bueno, los que se recibieron nos dijeron, bueno, doctor, queremos más. El secundario. Así que en el Rotary Club de Luis Guidón, que es, también pertenece a Esteban Echeverría, desde hace 4 años funciona ya una secundaria. Es una alianza desde salud con el Ministerio de Educación, con organizaciones sociales como el Rotary, que está prestando el ámbito. Perdón, como diría Ringo, dando dignidad, con una ayudita de los amigos. Pero además, digamos, devolviendo dignidad, construyendo dignidad en personas que habían sido excluidas, adultos. Exactamente. En un caso que entendí que estás diciendo que es único y que, sin embargo, el problema es global. El problema es global e inadvertido. Hay mucha gente que ha llegado, por ejemplo, de Europa, de otros lugares, que tiene sus hijos universitarios y no sabe leer y escribir. Está en este momento en Videograph, la página web de la Federación. Ah, perfecto. Gracias, señor director, por poner la página. Ahí, Griselda, tenés en este momento, abajo, en la pantalla, te está apareciendo justamente ahí abajo la página web donde vos podés direccionarte para ir a legales. A la sección de legales. A la sección de legales, como planteaba, no hace falta que me agregues las cosas. A la sección de legales, como planteaba Gabriel, el médico que nos está visitando, y ahí hacer tu consulta y ellos te van a asesorar en esto que comentaba Gabriel. La verdad, estamos hablando de salud, estamos hablando de diabetes y estamos hablando de esos médicos que uno dice, qué bueno encontrarse con estos médicos. Hay muchos. Realmente, hay muchos, es verdad. Sí. Realmente todas las cosas que me dijeron, que me dijo Silvia Casas, de por qué invitarte a vos y todos los elogios son realmente reales, digamos, y concretos en todo lo que nos estás contando que vienen haciendo y en esta idea de pensar la salud desde una mirada mucho más holística, mucho más integral, porque estamos hablando no solamente de educar en diabetes, sino de la educación primaria y secundaria. Y la pretensión de modificar la ley para que entonces sea una respuesta a las necesidades del paciente y no de las corporaciones que imponen que los médicos receten. Absolutamente. La verdad que desde los albores de la diabetología, la educación ha sido muy importante. Nosotros el año pasado tuvimos una señora que ahora cumplió 81 años, que terminó su primaria, que tenía una hermana fallecida que no sabía leer y escribir también y que por ponerse una dosis inadecuada de insulina falleció y no había fuerza de Dios para que se pusiera la insulina. Y merced al grupo de autoayuda que trabaja en el hospital, que trabaja en forma mancomunada con nosotros. El grupo de autoayuda, que es la Asociación Mano Dulce Echeverriana, son personas que como voluntariamente están todos los días, invitan a la gente a que hagan a la actividad física, a la primaria, a la secundaria, y realmente hay una muy buena complementación, porque por ahí yo siempre digo que más sabe de pimienta el que probó un grano que el que vio pasar un cargamento. Claro. Así que los médicos podemos decir qué pasa en la membrana, de aquí a allá, pero cuando una persona le va bien y le cuenta a otra, la que recibe la información está más propenso a seguir un camino si el otro ya lo recorrió y le fue bien. Están llamándonos, nos están avisando desde producción que están llamando varias personas al conmutador del Senado. Hemos dado en la clave con un temón. Bien, José María, por proponerlo. Evidentemente, si uno de cada 10 argentinos tiene diabetes y vos estás hablando de algo que no se hizo, que tiene que ver con la educación a tiempo y de lo que hace falta, es por eso la respuesta de nuestros televidentes. Bueno, me alegro porque estamos para esto. Vos hablabas, Gabriel, y yo quiero retomar esto de la necesidad de hacer algunos cambios que creo que en realidad la ley prevé esto de cada 2 años revisar la reglamentación para adecuar a los avances que la ciencia trae en relación a esto. Y vos hablabas que estábamos muy retrasados, particularmente en los tratamientos que tenemos en el Vademécum, que permite digamos que se entregue a través del Ministerio de Salud o la Salud Pública en las diferentes provincias. Digamos que estamos muy atrasados, porque hablabas de 30 y 10 años para atrás, más o menos, en cuanto a la medicación y el tratamiento que se está dando. Es importante que hagamos un refuerzo en esto, porque también acá nos escuchan muchos legisladores, senadores, diputados o sus asesores para insistir en la importancia de Y lo del PMO.
Estamos realmente muy bien en el tema de diabetes tipo 1, o sea que la ley con la reglamentación actual, todas las insulinas nuevas, los análogos están contemplados en la ley. En diabetes tipo 2, que es la que tiene el 90% de las personas, estamos todavía contemplando drogas clásicas, digámosle así. Hay todo un nuevo grupo de fármacos que han aparecido y que hace casi 8 años que están aprobados por el ANMAT, que procuramos y esperamos que puedan ser incluidos, porque una persona que tiene un buen control metabólico evita las complicaciones. O sea, cuando aumentan los centros de diálisis, es el fracaso de la medicina. Es decir, que hoy en día en diabetes podemos, en primer lugar, en diabetes tipo 2, prevenirla. No existen prácticas preventivas en diabetes tipo 1. Es decir, que la persona que necesita insulina, no hay nada que yo le pueda decir al papá o a la mamá que haga o que deje de hacer, porque cuando aparece, lo importante es detectarla y tratarla y así se evitan las complicaciones. Pero en diabetes tipo 2, el 90%, insisto, está ligada la obesidad y el sedentarismo a la diabetes. O sea, hay un aumento lineal entre el aumento de la obesidad y el aumento de la diabetes tipo 2. Ahí sí podemos actuar. ¿Cómo? Con alimentación saludable. Entiendo que tiene que haber también una gestión en cuanto a la publicidad. Nosotros, cuando éramos chicos, teníamos un par de horas de canales infantiles y ahora tenemos varios canales infantiles y la mayoría subsidiados con productos alimentarios que al chico que tiene un cerebro joven, que no sabe, realmente se cree que le va a llenar de un montón de energía comer o tal o cual cosa, y a presionar a la madre para que la compre, que se siente la peor del mundo si no le compra lo que el chico le pide. Entonces, toda la energía que no incorporamos se convierte en grasa, y esa grasa, con el tiempo, en quien tiene la predisposición genética va a aparecer diabetes. Así que sí, yo creo que debería trabajarse desde la legislatura en cuanto a la legislación, en cuanto a, perdón que repetí, a la publicidad en alimentos. Yo creo que los niños son personas vulnerables. Que merecen que los resguardemos, porque si generamos centros donde se pueda hacer actividad física, lugares donde se puedan hacer alimentación saludable, en los comedores, yo creo que estamos previniendo muchísimo la diabetes, que hoy se considera una epidemia. Calculamos que en Argentina tenemos 4,5 millones de personas con diabetes. Uno de cada 10. La mitad no sabe. Y de los que saben, solamente el 30% se trata, porque doña Rosa a la vuelta le dijo que tenía diabetes nerviosa o poquitas diabetes. Y son cosas que hacen que la persona vaya demorándose en el diagnóstico y el tratamiento. Y estamos en tiempos en que la diabetes, detectada a tiempo y tratada en forma oportuna, evita las complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es bioquímico. Es decir, una toma de glucosa de 126 o más en 2 oportunidades, o una glucosa en ayunas de 200 o más, o después de una prueba de tolerancia a la glucosa, cuando la persona se le da a tomar un líquido azucarado, tiene 200 más. Eso hace el diagnóstico de diabetes. Pero si una persona tiene antecedentes en la familia de diabetes, porque hay la persona, si el papá tiene diabetes, tiene el 25% de tener diabetes. Si el papá y la mamá tienen diabetes, tiene un 60 o un 70% de tener diabetes. Entonces, si la persona tiene antecedentes familiares, está con sobrepeso, con sedentarismo, hipertensión, problemas de lípidos. Son las personas que deberían pensar en solicitar el diagnóstico. Hacerse el control. Y lo que nosotros llamamos signos cardinales, que nos orientan hacia la diabetes, son pérdida de peso inexplicable, tomar mucho líquido, orinar mucho, un apetito voraz, y siendo que hay mucho apetito, si hay una pérdida de peso, es lo que orienta, pero el diagnóstico de certeza es con el control de glucemia, que se debe hacer en laboratorio, es muy económico y muy accesible. En cualquier centro de salud de toda Argentina eso se puede hacer, y siempre es importante saber, porque hay gente que dice, no, prefiero enterarme. Está incluido en la ley, ¿no? El tema del diagnóstico, ¿es gratuito? ¿Es gratuito? Sí, yo estoy equivocado, sí, no sé es gratuito, es muy económico. Es decir, que en cualquier centro de salud, cualquier unidad periférica de toda Argentina, la persona puede consultar
hacerse ese control de glucemia y ahí poder o detectarlo o, si tenemos algún valor intermedio, hacer algún estudio adicional que también es muy económico, que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que a las 2 horas de tomar un producto azucarado se le vuelve a tomar la glucosa. Entonces, y ahí podemos hacer el diagnóstico. Lo importante es que la gente sepa que aunque se coma una torta de casamiento entera, a las 2 horas no tiene que tener glucemia más de 110. No es que tengo glucosa alta porque tuve una fiesta, porque comí mucho, o que la culpa la tiene mi nuera que me hace rabiar. La cosa es saber que si alguien tiene la glucosa alta, es importante que... Porque lo malo que tiene la diabetes es que no duele y no molesta. Es silenciosa. Es silenciosa. Y a veces da síntomas que la gente los ve en forma tan habitual que piensa que es normal. A veces me dicen, no, yo normalmente me levanto 3 o 4 veces a orinar. Normalmente. Claro, entonces decimos, lo habitual no es lo mismo que normal. Lo normal es que te acuestes y que hasta al otro día no te despiertes. Si eso pasa, puede ser por diabetes u otra cosa, pero no es normal. No, la verdad que no olvides que tenés que hacerte análisis de sangre por lo menos una vez por año y esos valores que son, digamos, los que siempre se toman en todos los análisis, digamos, o que tienen que ver con glucosa. De paso, también no está mal que lo digamos, colesterol, triglicérido, porque las enfermedades cardíacas también, y todas las que tengan que ver con los vasos sanguíneos, también son bastante silenciosas y en cualquier momento, si tenemos los niveles altos de colesterol y triglicéridos, nosotros las personas con VIH, además también, por suerte, como tenemos nuestros controles periódicos cada 3 o 4 meses, tenemos que tener muy en cuenta ese tema. Queremos decirte, Griselda, gracias por volver a llamar y por comentarnos que te has metido en la página y que ya empezaste tu proceso y que te han dado ya una respuesta pronta. Bueno. O sea que le han respondido. Está funcionando. Está funcionando muy bien. Así que muchas gracias, Griselda. Y a todas las personas que están llamando ahora, también producción atendiendo teléfonos. Claro. ¿Cómo es nuestra situación nacional con respecto a la internacional? Estamos en un país que, podríamos decir, cumple con el sistema de derechos, provee salud. ¿Cómo es el resto del mundo? Bueno, de Argentina para adentro, como estamos en un país federal y cada provincia tiene su propia legislación, hay provincias que han adherido y otras que no a la ley. O sea que a los legisladores cuyas provincias no hayan adherido a la ley, los invitamos que adhieran a la ley nacional. Y a las personas con diabetes de las provincias que también se reúnan, se organicen, inicien esta tarea de comunicarse con los diputados y senadores provinciales, con el intendente, con el gobernador de esa provincia, con el intendente de su ciudad, para explicar la necesidad. Porque no hay nada que allane más que las propias personas explicando nuestra necesidad. Absolutamente. La realidad no se construye con francotiradores, se construye con personas que se reúnen con un fin de común, hace petición a las autoridades y a partir de eso se va construyendo la realidad. De Argentina para afuera, estamos en comparación con el afuera en muy buena situación, a tal punto que tenemos muchísima gente que viene desde afuera porque con muchísimas complicaciones. Yo que soy médico de un hospital de conurbano, tengo mucha gente que viene de Bolivia o de Paraguay con muchas complicaciones y no hay una contención, no hay una provisión de insulina. Digamos, la gente tiene que buscar la forma que puede, es decir, que para sobrevivir. En ese sentido, en Argentina estamos muy bien posicionados y uno ha vivido ese proceso de que son muchas personas que han trabajado, muchos papás, muchas mamás que se han unido. Por eso yo te decía cuando iniciamos que el mejor de los posgrados y el que estoy más agradecido es el que uno hice junto con los papás, las mamás de las personas con diabetes, porque simultáneamente a mi formación en diabetología, en forma paralela con las familias y con las personas con diabetes y aprender a ver lo que significa el miedo de un papá, de una mamá, de que el chico haga una hipoglucemia en la noche y no sentirlo, esas noches que pasan sin dormir esos papás o esos chicos que tienen la fantasía de que no van a poder ser papá o mamá, una serie de cosas que nos van sensibilizando y nos van
haciendo procurar cambiar determinada realidad. Es decir que uno siempre, gente analfabeta hace mucho tiempo que hay, pero por ahí el generarse un tiempo para preguntar, para averiguar, generar una forma de la que persona que es vergonzante no saber leer y escribir, generar un espacio para que lo pueda expresar, para que lo pueda ayudar, hacer un trabajo mancomunado entre amigos, porque yo creo que todo se hace entre amigos. La diabetes no es contagiosa, no es transmisible. La diabetes, sí, qué buena comentario que haces. Hay gente, la diabetes genéticamente se puede transmitir de padres a hijos. No se puede transmitir la diabetes con una pareja, a menos que salgan a comer juntos mucho y tengan la predisposición genética. Ambos. Claro, sí, pero no se transmite en relaciones sexuales, en el ámbito laboral, no. En las relaciones familiares, podemos construir una familia, podemos tener hijos, debemos tener derecho al acceso al trabajo, a la educación, a la salud, y estamos mejorando, faltan aspectos, vamos a estar acompañando este proceso. Estamos con Gabriel, que es un médico que nos viene a decir que su mejor aprendizaje, su mejor posgrado fue el que hizo con las personas que atiende, con las personas que trabaja, con las personas que tienen diabetes, con los familiares de las personas que tienen diabetes, y que es ahí donde hizo su mejor posgrado y su mejor titulación, digamos, en el tema de la diabetes. La verdad que el tiempo es sumamente tirano en televisión. Quisiéramos seguir hablando, pero ya nos tenemos que despedir. Así es, con otro tema en el cual nos metemos en la vida de las personas, cómo las leyes nos atraviesan tanto, cómo es tan importante darle la perspectiva humana a lo que se discute aquí. Senadores y senadoras de la casa que están viendo este programa en este momento, porque está siendo transmitido también en los despachos de los senadores y senadoras y sus asesores, que están sensibilizados por esto que nos estás contando, y que ojalá abra las puertas a la modificación de la ley para que el 90% de personas con diabetes que necesita que acceder a medicamentos nuevos, medicamentos que ojalá sean innovadores y merezcan entonces la producción nacional, ojalá también, ¿no es cierto? Vamos a proponerte, como hacemos en todos los programas, un brindis, brindamos con agua, que es la bebida de los pueblos sanos, es un brindis que hacemos por la vida, donde nuestro invitado hoy, Gabriel, vas a ser quien nos diga por qué brindamos. Bueno, por una mayor equidad y felicidad para todos. Que así sea. Que así gracias. Sea. Hasta el jueves que viene. Nos vemos acá por el Senado TV, desde el Senado de la Nación. Como todos los jueves. El miércoles te esperamos en la repetición, que también se amplía por Cablevisión. Chao.